Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación? Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. Por ejemplo. Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. Que no adivinan. Vengo de jugar al fútbol e hice 2 goles. Estoy tan cansado que me iría a dormir ahora mismo. No sin antes darte un buen baño. Mejor mañana. No tengo ganas. Pero Doki, ducharse y usar ropa limpia es saludable. Doki, vas a oler mejor. Oh, bueno, está bien. Para lavar todo tu cuerpo utiliza jabón, ya que junto con el agua ayudan a sacar toda la suciedad. Ahora con el shampoo puedes lavar. Things that can't be done. Like less fuel in for more miles out. An impossible made possible. Tengas menos espacio en tu maleta y más historias para contar. Con Viajes Éxito disfrutas mucho más. Ven y compruébalo. Tiquetes, planes turísticos, cruceros y entradas a parques al mejor precio. Y en cada viaje acumulas puntos Éxito. Viajes Éxito es solo una de todas las cosas que hacemos para que siempre quieras regresar. Éxito para todos, todo.